Hola, mi nombre es Timoteo, y ellos son Miriam y Josías, y queremos darte la bienvenida a Zona Infantil Timoteo. El tema de hoy es... Dante, el arrogante. Había una vez un pajarito simpático llamado Dante, pero muy, muy creído. Todos los días, a la hora de levantarse, había que estar llamándole mil veces hasta que por fin se levantara. Todos le advertían constantemente. ¡Eres un perezoso y creído! ¡No se puede estar siempre dejando toda última hora, ¿sabías? Pero si no pasa nada, respondía Dante. Yo no tengo que esforzarme como ustedes, ya que soy mejor y hago todo en menos tiempo. Los pajaritos pasaron todo el verano volando y jugando. Y cuando comenzó el otoño, empezó a sentirse frío. Todos comenzaron los preparativos para el gran viaje, a un país más cálido. Pero Dante, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más tarde. Todos están locos. Yo sé todo lo que necesito, y no necesito prepararme tanto como ellos. Aún puedo seguir descansando. Hasta que un día cuando se levantó, ya no quedaba nadie. Pobre Dante. Ellos no lo podían esperar. Y menos a Dante, que era un arrogante. Entonces Dante pensó. No sé qué hacer. No podré hacer solo este larguísimo viaje. Ahora entiendo que no debí ser tan orgulloso y perezoso. Ahora me tocará pasar solo el largo y frío invierno, y solo y frío, y solo y frío, y solo. Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que, al igual que había hecho las cosas muy mal, también podría hacerlas muy bien. Sin dejar pasar más tiempo, se puso a preparar todo para poder aguantar solito el invierno. Él ignoraba muchas cosas que eran necesarias, ya que siempre pensó que lo sabía todo. Primero buscó durante días el lugar más protegido del frío, y allí, entre unas rocas, construyó su nuevo nido, que reforzó con ramas, piedras y hojas. Luego, trabajó sin descanso para llenarlo de frutas y semillas, de forma que no le faltara comida para aguantar todo el invierno. Y finalmente, hasta creó una pequeña pila dentro del nido para poder almacenar agua. Y cuando vio que el nido estaba perfectamente preparado, entró a él y allí permaneció sin salir hasta que acabara la nieve. Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pequeño Dante sobrevivir el invierno. Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo y no dejó ni un día de arrepentirse por haber sido el Dante arrogante. Amiguito, no seas perezoso ni te creas más que los demás, porque con eso... nada lograrás. Como dice Proverbios 24, quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Es momento de memorizarlo. Quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Ahora te toca a ti. Bien hecho. Has memorizado Proverbios 24. Visítanos en nuestro canal de YouTube y déjanos tus comentarios. Y esto fue Zona Infantil Timoteo. ¡Nos vemos a la próxima!